El Servicio de Músicas Militares te da la más cordial bienvenida a su programa radial Lira y Espadín. Entrevistas, información y lo más relevante de la historia de la música en todas sus expresiones. Bajo la dirección del coronel de infantería Julio Manuel Meléndez. Lira y Espadín. Buenos días, queridos amigos de este su programa Lira y Espadín del Servicio de Músicas Militares. Un jueves más con ustedes y acompañándoles para traerles buena música e información. Y es que este jueves, este programa muy importante para nosotros, nuestro programa número 103, ya que me acompaña el soldado de primera especialista, Edwin Palacios. Muy buenos días, Edwin, bienvenido a este tu programa Lira y Espadín. Gracias, mi teniente, por la bienvenida, es un placer y un gusto estar aquí con ustedes, amigos de Emaús Radio. Gracias por estar sintonizándonos un jueves más en su programa Lira y Espadín. Y es que en este programa, Edwin, traemos para todos nuestros radioescuchas un programa musical muy importante. En el día de hoy vamos a estar hablando, siempre en la continuidad de la historia de la música, vamos a hablar acerca de la música del siglo XX y vamos a poner obras muy interesantes, como la siguiente, ¿verdad, Ed? Así es. A continuación los dejaremos con la pieza musical Allegro Molto Enérgico, del compositor Arnold Schoenberg, interpreta La Salle Quartet. Escuchemos, por favor.
Thank you.
acabamos de escuchar el cuarteto de cuerdas, el allegro molto enérgico del compositor Arnold Schoenberg. Y a continuación, nuestro siguiente segmento, la reflexión de la semana a cargo de mi teniente Osaeta. Muchas gracias, Palacios. Esta semana quisiera contarles una hermosa historia que nos recuerda lo importante y lo poderosa que es la oración. Y la historia dice así. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, una mujer entró en una tienda de alimentos y pidió comida suficiente para una comida de Navidad para sus hijos. Cuando el dueño preguntó cuánto podría pagar, ella respondió: mi marido murió en la guerra. La verdad es que no tengo nada que ofrecer más que una pequeña oración. El hombre, un incrédulo, inmutado entre la necesidad de la mujer, dijo sarcásticamente: a ver, escriba su oración en un trozo de papel y le daré su peso en artículos de alimentación. Para su sorpresa, ella sacó una nota doblada del bolsillo y se la dio. Inmediatamente, sin siquiera leerla, la puso en un platillo. Perdón, y le dice la señora: esta nota ya está escrita. La oración se la traigo en este papel. La escribí anoche, mientras velaba a mi hijo enfermo. Contestó de inmediato. Sin siquiera leerla, el tendero la puso en un platillo de sus anticuadas balanzas. Bueno, veremos para cuánta comida vale, masculló. Pero, para sobresalto del tendero, no sucedió nada cuando puso una hogaja de pan en el otro platillo. Pero se sobresaltó más cuando añadió otros artículos y seguía sin suceder absolutamente nada. Finalmente dijo malhumorado: bueno, ya no cabe más, de todas maneras. Aquí tiene la bolsa. Tendrá que ponerse las cosas usted misma. Estoy ocupado. Con un sollozante gracias, la mujer salió feliz. El tendero descubrió poco después que tenía las balanzas averiadas. Con el paso de los años seguía preguntándose si aquello había sido una mera coincidencia. ¿Por qué la mujer tenía la oración ya escrita antes de que él se la pidiera? ¿Cómo es que vino justo en el momento en que el mecanismo se había roto? Siempre que mira aquella hoja de papel con su petición, se asombra, porque la nota dice de la siguiente manera: por favor, amado Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Hermosa historia que nos recuerda sobre todo de la importancia del valor, del poder que tiene la oración. Una pequeña oración. ¿Qué piensa usted? ¿Fue coincidencia que la balanza estuviera descompuesta en ese preciso momento? Pues yo no lo creo, ¿verdad? Yo no lo creo. Recordemos, queridos amigos, lo importante de mantener siempre una comunicación con nuestro Creador. Recordemos que la oración es muy poderosa. Siempre va a depender, no qué tan hermoso nosotros podamos hablar y decir la oración, sino con que salga del corazón, con la sinceridad y con la fe que hagamos esta oración. Así de valiosa, así importante va a ser para nuestro Señor las oraciones que nosotros le dediquemos, ¿verdad? Así que esta ha sido la reflexión de la semana. Muchas gracias, mi teniente. Hermosa e interesante reflexión para este día. Nos deja una gran enseñanza, ¿verdad? En la oración es poderosa. Y no la tomemos como algo simple,
Creo que la oración llega más allá de nuestra vista y de nuestras capacidades. Y a continuación nos dejaremos con más música. A continuación el preludio opus número 3, número 2 en do sostenido menor del autor Sergei Rachmaninov. Interpreta en el piano Evgeny Kisin. Los dejamos con esta pieza.
Acabamos de escuchar este hermoso preludio número 3 en do sostenido menor del compositor ruso Sergei Rachmaninov e interpretado en el piano, como ustedes pudieron deleitarse, por Evgeny Kisin. Y es que este jueves, el día de hoy, le estamos presentando música del siglo XX. Usted diría, si nos está sintonizando desde las 11 de la mañana, ¿qué es eso que nos están poniendo ahí? ¿Qué son esos signitos que aparecieron ahí en la pantalla? Bueno, pues eran partituras musicales de una melodía para cuarteto de cuerdas. El cuarteto de cuerdas está compuesto por dos violines, una viola y un violonchelo. Este es el clásico cuarteto de cuerdas. Y la música académica, o lo que se llama clásica, ¿verdad? Que la gente le llama así, pero en realidad su nombre es música académica. De principios del siglo XX es lo que usted escuchó en nuestro primer corte musical. Y esta hermosa melodía para piano también tiene otras sonoridades. Usted se pudo dar cuenta de otro gran compositor de principios del siglo XX como fue Sergei Rachmaninov. Pero a continuación en nuestro segmento esta semana en la historia de la música vamos a hablarles de este gran compositor del primer corte musical, que es Arnold Schoenberg. Y es que Arnold Schoenberg, su carrera musical la comenzó muy precozmente. A los 9 años, imagínense ustedes, a los 9 años, él ya era violinista y compositor autodidacta. Tras la muerte de su padre, en el año de 1889, se vio obligado a cuidar del bienestar de su familia y empezó a trabajar como aprendiz de empleado en el banco Wiener Privatbank Berner & Company. Durante estos años, solo podía satisfacer su pasión por la música mirando de lejos los conciertos al aire libre realizados en parques como en el Augarten o el Wiener Prater. Invertía parte de su sueldo en numerosas funciones de ópera y, de entre todas, prefería siempre las de Richard Wagner. Según sus memorias, Schoenberg debe su persistente desarrollo artístico a 3 personas. Oscar Adler, quien le transmitió conocimientos básicos de teoría musical, poesía y filosofía. David Joseph Bach, quien despertó en Schoenberg una amplia conciencia ética y moral, así como una oposición hacia lo común y lo popular. Y finalmente, Alexander von Zemlinsky, quien conoció a Schoenberg por su ingreso como violonchelista en la orquesta amateur Polihymnia. En 1885, el director de orquesta reconoció el talento de Schoenberg y en 1898 lo ayudó en la interpretación exitosa del primer cuarteto para cuerdas en re menor en la sala Bösendorf de la Sociedad Musical de Viena. Pese al hecho de que Schoenberg tomó clases de composición con Zemlinsky por algunos meses, consideraba haber aprendido más a través del estudio de las obras de los grandes compositores, sobre todo las de Johannes Brahms, Richard Wagner, Gustav Mahler, Johann Sebastian Bach y Wolfgang Amadeus Mozart. A través de Zemlinsky, Schoenberg pudo echar raíces en el ambiente musical de Viena y sus alrededores. Después de su salida del banco, asumió la dirección del coro Freising de Modlin y del coro masculino de canto de Mödling, así como el puesto de maestro de coro de metalúrgicos de Stockerau. La primera discípula de Schoenberg fue Wilma von Webenau, a quien dio lecciones de armonía y composición a partir de los años 1898-99, y que incluso lo siguió hasta Berlín luego de su mudanza en el mes de diciembre del año de 1901. En esta ciudad, Schoenberg comenzó a dictar clases de armonía en el Conservatorio Stern en el año de 1902, por invitación de Richard Strauss, nada más ni nada menos. Sin embargo, solo un año después regresó a Viena, donde entabló una relación personal con el famoso compositor alemán Gustav Mahler. Y en 1904, cofundó la Sociedad de Compositores Anton Weber y Alban Berg. Se convirtieron en sus discípulos. Los años que siguieron, previos al estallido de la Primera Guerra Mundial,
se caracterizaron por la composición de obras notables. A este periodo pertenecen sus dos primeros cuartetos para cuerda y la primera sinfonía de cámara del año 1907, cuyos estrenos provocaron gran polémica. También se ubican en esta época sus canciones de guerra, el Tratado de Armonía de 1911 y el ciclo de canciones Pierrot Lunaire de 1912. Ya en el año de 1910 fue rechazada su solicitud para ocupar una cátedra en composición musical en la Academia de Viena y volvió a Berlín un año después como docente del Conservatorio Stern. Ya para 1915 fue llamado al ejército y preparado como oficial de reserva. Sin embargo, Schönberg fue enviado a la reserva antes de ser llamado a las filas nuevamente en el año de 1917. Completó entonces su tiempo de servicio en una capilla militar. Tras el final de la guerra, Schönberg fundó en Viena la Sociedad para Interpretaciones Musicales Privadas, la cual tomó la misión de ofrecer obras nuevas y o consideradas significativas por Schönberg y su círculo de amigos y compositores. Las obras de numerosos compositores como Béla Bartók, Ferruccio Busoni, Claude Debussy, Gustav Mahler, Hans Pfitzner, Maurice Ravel, Max Reger, Alexander Scriabin, Richard Strauss e Igor Stravinsky fueron incluidas en los programas de conciertos organizados por la sociedad a la ejecución de trabajos sinfónicos. Siguieron obras para orquesta de cámara, las cuales continúan interpretándose hasta nuestros días. Y debieron pasar muchos años antes de que Schönberg fuera un compositor plenamente reconocido. En 1925 fue convocado por el compositor George Schumann a la Academia de las Artes de Prusia, donde se hizo cargo del curso de maestría en composición. Fue retirado del puesto por la legislación nazi en septiembre de 1933 debido a motivos racistas, razón por la cual volvió a profesar la fe judía que había abandonado en su juventud. Emigró a los Estados Unidos un mes después. Y estamos viendo imágenes específicamente de este famoso compositor Arnold Schönberg. Ya tras pasar un año él en Boston y Nueva York, Schönberg fue profesor varios años, al principio en la Universidad del Sur de California y luego en la Universidad de California en Los Ángeles. Ya para el año de 1941 obtuvo la nacionalidad estadounidense. Ya en los Estados Unidos, Schönberg completó algunos de sus trabajos más conocidos, entre los que se encuentran su cuarteto de cuerda número 4 de 1936, la musicalización para la oración del Kol Nidre en 1939, también un concierto para piano en 1942, así como un Superviviente en Varsovia, obra escrita en 1947. Esta obra interesante, pues es para orador, coro masculino y orquesta, que trata sobre las experiencias de un hombre en el gueto de Varsovia. También escribe en esta época 4 libros teóricos. Estos son Modelos para principiantes en composición, Funciones estructurales de armonía, Ejercicios preliminares de contrapunto y Fundamentos de la composición musical. Mantuvo discrepancias con Thomas Mann sobre la novela de este último, Doctor Faustus. El 14 de septiembre de 1949 recibió el certificado de ciudadanía de su ciudad natal, Viena. Falleció en 1951 debido a una afección cardíaca, luego de haber sufrido un ataque al corazón en 1946. Está enterrado en el cementerio central de Viena. El extenso legado de Schönberg ha dejado manuscritos musicales, manuscritos de texto, fotografías históricas y una extensa biblioteca. Se conservó en un principio en el Instituto Arnold Schönberg de la Universidad de California del Sur, en Los Ángeles, en 1998. Este material fue cedido al Centro Arnold Schönberg de Viena, donde puede ser consultado con fines de investigación. Y es que realmente muy interesante tanto la vida como la obra de Arnold Schönberg, y por eso les queríamos hablar acerca de este importante personaje de la música de principio
de siglo XX. Y la obra de él fue presentada para ustedes en nuestro primer corte musical al inicio de nuestro programa. Si usted no lo escuchó, no se preocupe. Nuestro programa se queda grabado y usted lo puede escuchar después completito. Y es que son unas sonoridades muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a escuchar como música académica o música clásica. Pero realmente estos compositores experimentaron y quisieron y cambiaron las sonoridades de la música, las estructuras, las armonías, etcétera, etcétera. A continuación vamos a escuchar otra hermosa melodía. Esta es una melodía de un gran compositor de esta época de la cual estábamos hablando, de la música del siglo XX. Este es el compositor ruso Igor Stravinsky. Él escribió una maravillosa suite orquestal llamada El pájaro de fuego. Y de esta suite orquestal escucharemos La danza infernal. Escuche usted. Thank you.
Y acabamos de escuchar de la suite El Pájaro de Fuego del compositor Igor Stravinsky, La Danza Infernal. Y a continuación, en nuestro siguiente segmento, hablemos de música. Hablaremos sobre la música del siglo XX, como bien ya les habíamos comentado, y la música clásica del siglo XX, llamada también música culta, académica, erudita, contemporánea, docta o seria. Fue extremadamente diversa. Comenzó con la continuación de los movimientos vigentes a finales del siglo XIX. Estos tales como el estilo romántico tardío y postromántico de Sergei Rachmaninoff, Gustav Mahler y Richard Strauss, el impresionismo de Claude Debussy y Maurice Ravel, y los fervores del nacionalismo en Latinoamérica, Norteamérica y Europa fuera de Alemania, Francia e Italia, que dominaron por siglos la cultura musical del continente. Y estamos viendo y compartiendo con ustedes, queridos radioescuchas, imágenes de compositores, por ejemplo, Béla Bartók ahorita en sus pantallas, compositores importantes de este siglo XX que cambiaron realmente la historia de la música. A partir de la segunda década ya del siglo XX, la forma y lugar que había ocupado la música durante los pasados tres siglos en la sociedad, y para darles un toque más moderno, utilizaron todo tipo de escalas exóticas y así cambiaron para siempre con la irrupción del modernismo musical, dando fin al periodo conocido como práctica común y entrando en una nueva era musical de constante búsqueda de lo original, rompiendo permanentemente con la tradición. Esto generó una enorme diversidad de géneros y movimientos de difícil categorización y definición, lo que hacia el último cuarto del siglo, luego de la decadencia de los ideales de la modernidad, dio paso a la música contemporánea, siendo cada vez más compleja su diferenciación de otras músicas como el jazz o el art rock, debido a la creciente globalización y masificación de los medios de comunicación y de la cultura popular. Vivimos en un tiempo en el que creo no hay una corriente principal, sino muchas corrientes. O incluso, si se quiere pensar en un río de tiempo, que hemos llegado a un delta, puede que incluso más allá de un delta, a un océano que se extiende hasta el cielo azul. Estas palabras las dijo el compositor John Cage en el año de 1992. Y en un principio, la música surgió su práctica común. A partir de 1910 tomó diversos caminos de alejamiento del sistema tonal que ya venían observándose desde finales del siglo pasado, con un uso cada vez más extendido del cromatismo. A partir del inicio del modernismo, se dio paso al atonalismo y la experimentación, llegando a muchos mundos sonoros tan distantes y diversos como el primitivismo de Igor Stravinsky y Béla Bartók, el dodecafonismo de Arnold Schoenberg y sus pupilos, la música microtonal adaptada por Charles Ives, Julián Carrillo y otros, el nacionalismo musical de Ralph Vaughan Williams, Aaron Copland, Heitor Villalobos o Alberto Ginastera, el neoclasicismo de Dmitri Shostakovich y Sergei Prokofiev durante el realismo socialista en la Unión Soviética, la música concreta de Pierre Schaeffer y Edgar Varese, el serialismo integral de Olivier Messiaen y Pierre Boulez y Luciano Berio, entre otros, la música aleatoria de John Cage, el experimentalismo de Karlheinz Stockhausen, la micropolifonía de Giorgi Ligeti y Krzysztof Penderecki, o la repetición de notas de los compositores minimalistas como Steve Reich y Philip Glass, y un sinnúmero de movimientos y compositores que se movían en nuevos estilos de forma simultánea. El siglo XX fue también una época en la que los avances tecnológicos como la grabación y la radiodifusión cambiaron las relaciones sociales y económicas inherentes a la música. Una persona del siglo XX en el mundo industrializado tuvo acceso al gramófono para la reproducción de música grabada en discos,
la radio, la televisión y más tarde a la música digital con los discos compactos. El cine también tuvo un impacto importante en la música y la cultura a partir de los años 30, con compositores tales como Max Steiner, Erich Wolfgang Korngold, Alfred Newman, Bernard Herrmann, el famoso Ennio Morricone, Jerry Goldsmith y, cómo no vamos a conocer, a John Williams, que escribió música como para las películas famosísimas de E.T., de Star Wars, entre algunas, ¿verdad? Quienes trabajaron en diversos estilos gruesamente catalogados dentro del neorromanticismo. Y a mediados de los años 70 se considera el fin del modernismo musical, gracias a la decadencia de sus valores y los cambios socioculturales de la globalización y los medios de comunicación de masas, dando pie a lo que se conoce generalmente como música contemporánea o postmoderna, que contiene otra serie de movimientos musicales tales como la nueva simplicidad, el espectralismo, el politeísmo o el arte sonoro o la nueva complejidad, el hard rock o la música contemporánea latinoamericana de Egberto Gismonti y Astor Piazzolla. La música docta tuvo también una intensa fertilización cruzada con el jazz. Muchos de sus compositores fueron capaces de trabajar en ambos géneros, como el famoso George Gershwin, o de incluir sonoridades del jazz en música de concierto. A partir de los años de 1970 ocurrió algo similar con el rock y la música popular en general. Así que, queridos amigos, esto ha sido un poco acerca de la historia de la música del siglo XX y sus compositores más importantes como Dmitri Shostakovich, Aaron Copland, Heitor Villalobos, brasileño, Sergei Prokofiev, Edgar Varese, Pierre Boulez, Oliver Messiaen, Luciano Berio, Christoph Penderecki. Son compositores importantísimos tanto de Europa como de América que colaboraron al desarrollo de estas nuevas sonoridades de la música de principios y mediados del siglo XX. Pero la próxima semana vamos a continuar hablando de la música ya de la mitad del siglo XX hasta nuestros días y de los compositores también que se desarrollaron durante esta época. Vamos a escuchar entonces a continuación esta hermosa melodía que lleva por título Música para cuerdas, del compositor del siglo XX, Béla Bartók. Escuchemos. Thank you.
Acabamos de escuchar música para cuerdas del compositor Béla Bartók, una melodía muy interesante y muy hermosa. Y queremos compartir con ustedes las actividades del Servicio de Músicas Militares, ya que pues estamos muy activos últimamente y queremos comentarles que el día de ayer, miércoles 20 de julio, el soldado de primera especialista Joel Arribillaga, saxofonista, estuvo amenizando en actividad especial en las instalaciones de la Escuela Militar de Música Maestro Rafael Álvarez Ovalle. Y el día de hoy, a las 8 de la mañana, el especialista trompetista Kevin López impartió curso de corneta de órdenes, esto en las instalaciones del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Asimismo, el día 22 de julio, mañana viernes, a las 0830, siempre el especialista Kevin López impartirá el curso de corneta de órdenes en las instalaciones del Estado Mayor de la Defensa Nacional. El fin de semana, el Servicio de Músicas Militares sigue trabajando. Esto a través de la primera sección de la Banda Sinfónica Marcial, quienes a las 5:30 de la tarde estarán amenizando el acto protocolario de despedida del 22 contingente de Fuerzas Especiales, esto en el Comando Aéreo Central. De igual manera, el domingo 24 de julio, a las 10:30 horas, la primera sección de la Banda Sinfónica Marcial del Servicio de Músicas Militares amenizará los actos de bienvenida al 21 contingente de Fuerzas Especiales, esto en las instalaciones del Comando Aéreo Central. Estas son algunas de las actividades de esta semana del Servicio de Músicas Militares y sus diferentes agrupaciones. Quisiéramos aprovechar este momento para mandar un saludo a Raimundo Mendoza, que nos saluda y nos escucha desde Monterrey, Nuevo León, en México, así como a Ruth Taco y a Yanni Hernández. Y a cada uno de ustedes un saludo especial. Estamos escuchando de fondo la fanfarria para un hombre común del compositor Aaron Copland, que ya les mencionábamos anteriormente, otro compositor de mediados del siglo XX. Así que esperamos que este programa haya sido de su agrado para todos ustedes. Recuerden recomendarnos con sus amistades y familiares, ya que nuestros programas se quedan en la página de Emaús Radio para que usted lo pueda ver y deleitarse con los suyos en cualquier momento. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que el próximo jueves también nos acompañe, ya que estaremos compartiendo con ustedes muy buena música y muy buena información. Se despide de ustedes el teniente asimilado Fernando Osaeta. Y el soldado de primera especialista Edwin Palacios. Servicio de Músicas Militares. Promoviendo el arte a través de la música.